estás? Yo soy Millicent y esto es Matemática. Continuamos con la parte número 2 de esta actividad número 3. Bien, hemos leído ya la situación problemática presentada en esta actividad acerca del acceso al agua mediante alguna red pública, ya sea dentro o fuera de la vivienda, y también mediante un pilón de uso público. Entonces, por acá nos decía, ante esa situación con relación al acceso al agua por una red pública, supongamos que Rafael tiene la información de una de las preguntas realizadas a 40 pobladores de una ciudad sobre cuál es la fuente proveniente del servicio de agua que tiene su familia en su vivienda, y las respuestas han sido estas que estás observando. Y bueno, las respuestas a estas dos preguntas la habíamos resuelto en la parte número 1. Ahora vamos a elaborar nuestras tablas de frecuencias para esta investigación y luego realizamos algunas interpretaciones. Muy bien, tenemos aquí entonces nuestra tabla de frecuencias con la columna de la variable, que es fuente proveedora de agua, la columna de frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y la frecuencia porcentual. Muy bien, entonces vamos a ver los pasos para poder completar nuestra tablita. Para elaborar la tabla de frecuencia seguimos los siguientes pasos. Primero, en la primera columna se coloca la variable identificada, ya está. En este caso es el tipo de acceso al agua, ¿no? La fuente proveedora de agua, ya está. Colocamos además sus categorías. Entonces las categorías sabemos que son red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y la otra era el pilón de uso público. Muy bien, en la segunda columna se ubican las frecuencias absolutas de cada categoría. Para hallar la frecuencia absoluta se tiene que realizar el conteo, así que vamos a ver nuestra situación donde está la tablita de respuestas para hacer el conteo y luego venir y colocarlo aquí. Muy bien, vamos a contar entonces cuántos dieron como respuesta red pública dentro de la vivienda, así que empecemos. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por aquí no, 9, ya, acá, 10, 11, 12, 13, 14, por aquí no, por acá, aquí, 15, por acá no, 16, 17, 18, 19 y 20, ya está, red pública, entonces dentro de la vivienda son 20, vamos por aquí, red pública fuera de la vivienda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ahí está. Y el pilón de uso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está, entonces vamos a anotar este conteo en forma ya numérica en nuestra tablita. Muy bien, entonces vamos aquí a colocar el conteo, pero ya en forma numeral. Bueno, acá tenemos el total. Vamos a colocarlo. Entonces, red pública dentro de la vivienda fueron 20. Red pública fuera de la vivienda fueron 13 y pilón de uso público han habido 7 respuestas. Ya está. Ahora, una vez que tenemos las frecuencias absolutas, hay que sumarlas. 20 más 13, 33 más 7, 40, ¿verdad? Y ese es el tamaño de la muestra. Justamente nos ha salido lo correcto. Ahora, ¿cuál es el tercer paso? En la tercera columna se ubican las frecuencias acumuladas. ¿Y cómo encontramos las frecuencias acumuladas? ¿Recuerdas? Muy bien, vamos a colocar el mismo valor aquí de la frecuencia absoluta en la frecuencia acumulada. Es el mismo, la primera acumulada es el mismo. Y luego sumamos en forma diagonal 20 más 13, 33, colocamos aquí nuevamente, 33 más 7, eso nos da 40. Y este último resultado debe ser igual al tamaño de la muestra. Se está cumpliendo. Muy bien, ¿qué más sigue? Bueno, vamos a correr un poquito hacia la derecha este recuadro para completar la siguiente frecuencia relativa. Ahí está. Entonces, como cuarto paso, se ubican las frecuencias relativas y esas las hallamos dividiendo cada una de las frecuencias absolutas entre el tamaño de la muestra. Entonces, tendríamos acá lo siguiente. Tendríamos 20
entre 40 y eso nos da 50 centésimos. Muy bien, siguiente sería el 13 entre 40 y eso nos da 33 centésimos aproximadamente. Y luego tendríamos de 7 entre 40 y eso nos da 17 centésimos. Ya está, ya encontramos las frecuencias relativas. Ahora hay que sumarlas. 50 centésimos más 33 centésimos, 83 centésimos más 17 centésimos, eso nos da 1 como respuesta. Muy bien, ahora vamos con la quinta columna, que es de las frecuencias relativas acumuladas. Algo similar a lo que hemos visto aquí. Muy bien, y para eso movemos por acá nuestro recuadrito para seguir completando nuestra tabla. En la quinta columna entonces vamos a ubicar las acumuladas y ya sabemos cómo se hace, ¿verdad? Eso es, muy bien, vamos a colocar entonces la primera frecuencia relativa aquí en la primera frecuencia acumulada, que es la misma. Y luego sumamos en diagonal, 50 centésimos más 33 centésimos nos da 83 centésimos. Y nuevamente 83 centésimos más 17 centésimos, eso nos da la unidad. Y esto acá también se está cumpliendo, que tienen que ser el mismo valor. Muy bien, ahora vamos con la sexta columna, que se trata sobre las frecuencias porcentuales, ¿sí? Que es en relación con las relativas. Entonces, ¿cómo lo hallamos esto? Recordando que para calcular cada frecuencia relativa porcentual, simplemente multiplicamos a la frecuencia relativa por 100%, y eso pues de manera práctica significa que vamos a correr esta coma decimal dos espacios hacia la derecha, y como son dos cifras decimales, desaparece esa coma decimal y nos vamos a quedar simplemente con esta parte, 50%. Entonces vamos a colocarlo por acá. La frecuencia relativa porcentual número 1 de la primera categoría será 50 centésimos por 100%, eso es igual a 50%. Ahí está, ¿no? Lo mismo, mira, ¿te das cuenta? Listo, sigamos. Acá sería entonces la frecuencia porcentual de la segunda categoría, que es la frecuencia relativa 33 centésimos por 100%, y eso es 33%, y ahí está colocado. Y por último sería de la tercera categoría. La frecuencia relativa porcentual será igual a 17 centésimos por 100%, y eso nos da 17%. Muy bien, una vez que hemos completado cada una de las frecuencias porcentuales, la sumamos: 50% más 33%, 83% más 17%, eso nos da el 100%. Entonces, hemos completado ya nuestra tablita y ahora vamos a verla. Aquí está entonces nuestra tablita ya completada y ordenada, y con esta tablita nosotros vamos a empezar a hacer análisis de resultados, es decir, vamos a hacer interpretaciones. Muy bien, acá ya tenemos nuevamente la tablita y vamos a hacer la primera interpretación con la pregunta que nos plantea la plataforma Aprendo en Casa. Ahora responde la pregunta inicial. Bueno, no estuvo en la parte inicial, pero sí después en la resolución, por ahí lo vi que lo colocaron. ¿Qué porcentaje de la población encuestada tiene acceso a una red pública dentro o fuera de su vivienda? Acá le he cambiado la expresión por una O, ya que decía I. En una I, chicos, significa que ambas las tienen. Entonces, aquí lo que nos están dando en la situación es que tienen una u otra, pero no la tienen las dos. Muy bien, entonces vemos que dentro de una red pública, dentro de la vivienda son un 50% y red pública fuera de la vivienda son un 33% de los pobladores. Por lo tanto, vamos a dar esta interpretación. El 83%, porque 50 más 33 es 83%, de los pobladores de una ciudad tienen acceso a una red pública dentro o fuera de su vivienda, cualquiera de las dos, ¿verdad? Ya está, entonces, recordándote que todas las interpretaciones son en base a los resultados procesados en esta tablita, los resultados que nosotros hemos obtenido a través de procedimientos. Ahora, aparte de esta pregunta, podemos hacer más interpretaciones. Por ejemplo, nosotros podemos señalar aquí dentro de la frecuencia porcentual cuál es el mayor valor y cuál es el menor valor. Y aquí dentro de la tablita nos podemos dar cuenta que quien tiene mayor valor es el 50%, que corresponde a la categoría red pública dentro de la vivienda. Entonces, otra interpretación sería la siguiente. En la tabla se observa que el 50% de los pobladores de una ciudad tienen acceso a una red pública dentro de su vivienda.
y la otra interpretación es con el menor valor, que es 17%, que corresponde al pilón de uso público. Entonces, otra interpretación sería la siguiente. Se observa que solo un 17% de los pobladores de una ciudad tienen acceso a un pilón de uso público. Muy bien, entonces, lo hemos logrado. Hemos terminado con la resolución de esta situación. ¿Qué te pareció? Espero tus comentarios de este video. Muy bien, a manera de reto, vamos a desarrollar los problemas propuestos en tu cuaderno de trabajo. Si eres de primer año de secundaria, puedes resolver desde la página 18 hasta la 19, o si eres de segundo año de secundaria, resuelve la página 79. Muy bien, recuerda tomar en cuenta los criterios de evaluación que te presenta tu docente para el logro de tus aprendizajes. Y aquí te mostramos nuevamente los criterios de evaluación que nos presenta la plataforma Aprendo en Casa. Identificamos la población, muestra y variables en el estudio sobre el acceso al servicio de agua. Organizamos los datos en tablas de frecuencia con el propósito de analizarlos y producir información y leer tablas para comparar e interpretar la información que contienen. Esto de aquí lo hemos logrado. Muy bien, si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y déjame tu comentario. Conmigo será hasta otro nuevo video. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Bye, bye.